sandía y chipá, naranjitas y tacoa, pehueruque lomita, ñame, ñara y pehuara. Con todo el espíritu navideño, los jubilados del Instituto de Previsión Social celebran la reapertura del Centro Residencial para Adultos Mayores CREAM, que el 20 de diciembre próximo abrirá nuevamente sus puertas. Ubicado en 17 hectáreas en una zona privilegiada de la ciudad de San Bernardino y a orillas del lago Ypacaraí, es un centro calificado como modelo en la región. Yo estuve en el CREAM un año y medio casi, y fueron uno de los momentos más lindos de mi vida. Llegué al CREAM torcida de espalda, con problemas de rodillas, artrosis de rodillas, de un brazo a un hijo, así, arqueadísima. Salí del CREAM bailando y enderezándome para todas las actividades. Lo que tuvimos allí fue realmente excepcional. Unos profesionales que nos atendían desde tempranas horas, las 24 horas, porque las 24 horas estábamos con profesionales. Y también nos atendían los llamados gerocultores, que eran chicas y muchachos especialistas en el adulto mayor, en la atención, y que nos daban una atención magnífica. Estábamos como en un hotel. Para mí fue un hotel 5 estrellas estar en el CREAM. El centro residencial lastimosamente se cerró durante la pandemia hasta hoy. En este periodo prácticamente se desmanteló el centro, sus funcionarios fueron enviados a otros hospitales y las camas geriátricas u ortopédicas fueron destinadas a otros servicios del IPS. Con gran esfuerzo y una reingeniería de recursos humanos, el centro volverá a abrir sus puertas el 20 de diciembre en forma gradual hasta llegar a la capacidad máxima de 120 personas, porque todo dependerá de la reincorporación de profesionales de las distintas áreas que deben necesariamente tener una especialización en geriatría. Ahora mismo estamos abocados en la reapertura, que será el 20 de diciembre. Estamos gestionando los recursos para poder hacerlo. En principio vamos a trabajar con los clubes de adultos mayores que están siendo invitados para la reapertura, y será una reapertura progresiva hasta poder tener la capacidad suficiente que tenía en un principio. El presupuesto anual del centro residencial, que ofrece habitaciones dobles y sexados durante 5 días de la semana, con todos los alimentos incluidos para los residentes, así como el cuidado permanente de médicos, enfermeros, psicólogos y profesionales nutricionistas, es de 14.000 millones de guaraníes al año. Nosotros lo que ofrecemos es una convivencia saludable de los adultos mayores. Ellos están con sus pares, entonces tienen todos los servicios completos, desde médicos, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas, se encargan de su alimentación, hacemos hidrogin en la piscina, tenemos todos los tipos de juegos para las actividades cognitivas, también la motricidad. Entonces es totalmente completo para que el adulto mayor se sienta a gusto y esté con sus pares. El centro residencial tiene espacios de fisioterapia con actividades especiales para la edad, como la bicicleta, ejercicios de motricidad, actividades diarias tan sencillas como prender y apagar la luz, cerrar la puerta o abrirla, que tienen que ver con la motricidad fina o gruesa que los adultos mayores van perdiendo con el paso del tiempo. Estamos todas muy expectantes, esperando que se reabra el CREAM, porque tenemos muchos compañeros y compañeras que quieren volver al CREAM, porque el CREAM es nuestro, es de IPS, es del adulto mayor, y todo lo que estuvimos ahí, yo estuve 2 años con mi esposo en el CREAM. Muy buena atención en nuestra época, ¿verdad? Y bueno, y por esa razón es que están esperando nuevamente, o estamos esperando todos, que se reabra el CREAM, porque el adulto mayor necesita una atención especial. Como ella, otros miembros del Club de Adultos Mayores esperan ansiosos la reapertura del Centro Residencial para Adultos Mayores CREAM. La felicidad más grande, especialmente por todas nuestras compañeras que quieren iniciarse en ese lugar. ¿Usted ya estuvo allí? Sí, yo ya estuve 6 meses ahí y también estuve 15 días. Yo no me quedé del todo. ¿Pero le gustó la experiencia? Todo, con mi marido, demasiado
la atención excelente, los profesionales, y lo que más me gustaba, los ejercicios, las danzas, todo eso. ¿Y la vista al lago en los dormitorios? ¿Le tocó a usted una vista al lago? Me tocó, a mí me puso la doctora Lourdes Jiménez en ese lugar. Para con vista al lago, sí. Los jubilados valoran los servicios que ofrece el centro, especialmente la piscina, donde realizan ejercicios de hidroterapia. Los requisitos para acceder a los servicios del CREAM son tener 60 años, estar jubilado y formar parte de los clubes de adultos mayores del IPS. Rehabilitar el centro es una apuesta al cuidado integral y respeto al adulto mayor.